Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora sí, ya no lo jodo más y vamos con el video. La película empieza mostrándonos más sobre lo que pasó con el padre de Peter, pues en la peli pasada no nos dijeron un carajo sobre él. Este se encuentra en las industrias Oscorp, eliminando datos de una investigación y matando unas arañas que estaban en unas cápsulas. Ya estando en su casa, empieza a grabarse a sí mismo dando unas últimas declaraciones sobre lo que acaba de pasar. Y aquí pasa lo que nos mostraron en la anterior película, Peter llamando a su padre porque alguien se metió a su oficina a buscar algo, y dejándolo junto a sus tíos Ben y May. Pero ahora sí nos muestran qué pasó después. Sus padres huyeron en un avión diciendo que ahora su vida sería así, solo huir y huir. Así que la madre de Peter, resignada, se mete al baño y el copiloto del avión sale de la cabina y que se quiere cargar al padre de Peter, diciéndole que no debió traicionar a las industrias Oscorp. Y su esposa sale del baño, pero ¿para qué saliste? Pues le meten un balazo en el estómago. Y así el padre de Peter pelea con el copiloto mientras trata de enviar un documento, y cuando logra hacerlo, ahora sí tranquilamente se resigna a morir. Ahora sí volvemos a la actualidad, Peter cumpliendo con su deber está persiguiendo unos ladrones, y alcanza a salvar a un transeúnte que le iba a caer un auto en la cara. Este personaje se llama Max, Peter le dice unas palabras inspiradoras y al parecer Max lo toma muy en serio, y a la par de esto se está dando la graduación en la escuela de Peter, así que Gwen lo llama para preguntarle dónde carajo está, y le dice que sí, que ya anda llegando. Pero nos muestran que Peter ahora anda bien locazo por la muerte del padre de Gwen, pues empieza a verlo en todos lados. Después de atrapar a los malhechores, Peter logra llegar a tiempo a la entrega de su diploma y le mete un chape a Gwen, pero mira esas bolas para chapársela enfrente de todos. Después de toda la ceremonia, Gwen invita a Peter a cenar con su familia en la noche, pero llegada la hora, Peter duda si entrar o no, así que Gwen le pregunta por qué no entra, y este le confiesa que se siente muy culpable por no haber cumplido la promesa que le hizo a su padre de alejarse de ella, así que Gwen, cansada de que Peter siempre le cuente la misma historia, decide esta vez terminar con él. Peter trata de sobrellevar esto dándole duro a su chamba de Spider-Man, pero no logra olvidar a Gwen, pues incluso le empieza a seguir por las calles. ¿Y se acuerdan de Max, el transeúnte de antes? Este anda recontra obsesionado con el Spider-Man, simplemente porque le dijo que no era un don nadie, y esto significó tanto para él porque en su vida cotidiana él es un don nadie. Él trabaja como ingeniero electrónico en las industrias Oscorp, pero aquí lo tratan como una basura, y encima se llevaron el crédito de un trabajo sobre redes eléctricas que él hizo, y que fue muy importante para la empresa. ¡Eres un monstruo! En el ascensor este conoce a Gwen, se presentan y hablan un rato sobre lo bonito que debe de ser que Spider-Man te salve. Ahora conocemos a Harry Osborn, este se encuentra visitando a su padre Norman Osborn debido a que ya está en las últimas. Harry se queja con él por haberle dado una infancia de mierda, y su padre le dice que todo lo hizo por él, para que sea fuerte, debido a que él tiene una enfermedad degenerativa hereditaria, por lo que Harry también valdrá chorizo. Y antes de morir le entrega un pequeño chip, y le dice que ahí se encuentra el trabajo de su vida, algo que vale mucho más que todo el dinero que heredará, ya que es la posible solución para su enfermedad. Eso sí me interesa, ¿eh? Volviendo con Max, este ya anda de salida, pero su jefe le dice que tiene que ir a reparar algo, a los cuartos de genéticas o algo así, y él le responde, no seas cagón, pe, es mi cumpleaños, pero su jefe le chupa un huevo su vida y lo manda igual, y la verdad me dio mucho pena esto, pobrecito. Pobre cosita fea. Por lo que Max va a arreglar los circuitos, pero como no desconectó la red eléctrica, que se empieza a electrocutar y cae en una alberca gigante de anguilas, mientras que empieza a mutar y termina todo calcinado. Volviendo con Harry, este ahora es el presidente de las industrias Oscorp, pero se empieza a comportar así bien cagón con los demás trabajadores de la industria, porque uno de sus científicos casi convierte en lagartijas a todo Nueva York, pero su reunión es interrumpida ya que Peter, que es su amigo de la infancia, fue a darle su pésame por la muerte de su padre. Harry se comporta friazo y todo, pero luego la piensa bien y se va a dar un paseíto con el Peter, hablando de la vida y todo eso, mientras son espiados por el vicepresidente de las industrias Oscorp, que dice que Harry es muy joven para dirigir toda la empresa, además que deciden ocultar el incidente que pasó con Max, para que así las acciones de la empresa no decaigan más de lo que están. Eso tiene sentido para mí. Pero hablando de Max, este aún sigue vivo y está todo mutado, y aparte ahora tiene habilidades así bien eléctricas. Mientras tanto, Peter se vuelve a reunir con Gwen, pues piensa que ya es hora de dejar el pasado y ser amigos. Pero el ambiente anda bien tenso, pues obviamente aún se tienen ganas. Hasta que Gwen le baja el payaso a Peter, pues le dice que se irá a Inglaterra por una beca para la universidad. Pero son interrumpidos, ya que Max ahora se encuentra en la ciudad y empieza a chupar la electricidad de las redes eléctricas, lo que provoca que los polis le apunten, y como están jodiendo y jodiendo, este no aguanta más y suelta toda una onda eléctrica, pero justo llega Peter a salvar a un poli que iba a ser aplastado, y como Max admira a Spider-Man, le empieza a decir, oye, ¿me recuerdas? Soy el men al que salvaste el otro día. Peter se acuerda de él y le dice que mejor vayan a hablar otro lado, donde haya menos gente, y Max acepta, pero en esta
película también hay un poli baboso que le termina disparando a Max, provocando que este se enoje y ataque a los polis. Bueno, lo intentamos. Peter trata de detenerlo, pero la electricidad de Max hace que uno de sus disparadores de telarañas deje de funcionar. Así que Max está a punto de carbonizar a todos, pero gracias al sentido arácnido de Peter, pudo salvar a todas las personas. Y le mete un putazo a Max que lo manda a volar a una de las pantallas gigantes. Ah, pero esto fue una pésima idea, ya que él empezó a absorber toda la energía de la ciudad, así que ahora está súper mamadísimo con energía hasta en los huevos y estoy seguro que nadie podrá detenerlo. Con eso fue suficiente. Bueno, volviendo con Harry, este se encuentra revisando el chip que le dio su padre y encuentra información sobre los experimentos del padre de Peter. Este experimentaba en arañas, debido a que estos tienen una propiedad de autocuración demasiado elevada, que si lograran implantárselo a los humanos sería de fruta madre. Así que el día siguiente Harry llama a Peter y le habla de todo esto, diciéndole que está seguro que el hombre araña fue picado por uno de estos especímenes. Así que le dice que la solución para su enfermedad es inyectarse sangre del hombre araña, y como Peter es el fotógrafo personal del arácnido, le pide que por favor lo convenza de que le dé su sangre, pero como Peter sabe que es peligroso hacerlo, solo le dice que lo intentará. Mientras tanto, Gwen se encuentra buscando información sobre Max, ya que en la pelea de Peter con el Chispitas, escuchó que este dijo que se llamaba Max también, y se da con la sorpresa de que todos sus datos han sido borrados. Pero la seguridad detecta que Gwen está buscando esta info, así que la persiguen, pero se encuentra con Peter y se meten a un cuarto, y después de darse un chape, Peter le ayuda distrayendo a los guardias para que así pueda irse, y en el ascensor se encuentra con Harry, y pues este la reconoce ya que Peter le dijo que le gustaba una tal Gwen. Ah, y si se preguntan qué fue con el Chispitas, este ahora es sometido a una serie de experimentos por los científicos de Oscorp para saber cómo carajo se convirtió en ese mutante. Mientras tanto, Peter, que ya no soporta más el tema de sus padres, habla con su tía para que le cuente todo lo que sabe de ellos, así que después de tanta insistencia, su tía se lo cuenta, y le dice que unos hombres fueron a decirle que el padre de Peter había huido con una información sobre unos experimentos de las industrias Oscorp que valían mucho dinero, así que prácticamente le dijeron que era un ladrón. Pero tanto Peter como su tía saben que esto no puede ser cierto. Pero hace pensar mucho a Peter, que decide ir a hablar con Harry. Este se pone muy feliz y todo, pero Peter le rompe la ilusión, pues le dice que no puede darle su sangre. ¿Cómo que no? Ya que como no son compatibles, lo más probable es que si se inyecta su sangre terminará muriendo. Y Harry le dice, no seas cagón, pez, igual voy a morir. Pero Peter igual se niega y se va, dejando a Harry haciendo su berrinche. Luego de esto, Peter va a hablar con Gwen para contarle lo de sus padres, pero no puede hacerlo, ya que esta le dice que está a punto de dar su última entrevista para que aprueben su beca para Inglaterra. Así que Peter se va con el corazón roto, y está tan frustrado de no poder saber qué hacer con el tema de sus padres y Gwen, que rompe una calculadora que estaba en el portafolio de su padre, cayendo muchas monedas que estaban dentro de ella, y recuerda que su tía May le dijo que su padre siempre tomaba cierto tren para ir a trabajar. Así que empieza a buscar información y encuentra una vía subterránea y secreta de esta línea de trenes. Así que decide ir a investigar y prueba poniendo una de las moneditas, pues, dentro de esa cosa que recibe monedas. Y no pasa nada al principio, pero después de un rato termina saliendo de la tierra un tren secreto con muchos aparatos científicos dentro, y Peter revisa una de las computadoras y logra ver una grabación de su padre, donde confiesa que el experimento que él estaba haciendo iba a ser usado para crear armas biológicas, por lo que decidió huir con todos los datos de este, y además fusionó el ADN de las arañas con su sangre, por lo que las industrias Oscorp no podrían usar las arañas ya que necesitarían de la sangre del papá de Peter. Es por esto que cuando la araña picó a Peter, su ADN sí fue compatible. Y pues ahora Peter ya sabe toda la verdad del por qué sus padres tuvieron que dejarlo. Mientras tanto, volviendo con Harry, este se encuentra sad porque el Spidey lo choteó, pero su asistente le comenta que las industrias Oscorp guardó todo el veneno de las arañas, ya que estas fueron destruidas después de los incidentes con el Dr. Connor. Así que Harry, esperanzado, va a buscar información sobre esto, pero solo encuentra información de los experimentos que estaban haciéndole a Max. Así que entra el vicepresidente y lo culpa por tratar de encubrir la muerte de Max, además de permitir los experimentos en él. En otras palabras, le están metiendo la rata, pues. ¡No! Así que ahora es destituido de su cargo como presidente de las industrias Oscorp, por lo que Harry, como venganza, va hacia las instalaciones en donde estaba encerrado Max y se infiltra para poder llegar hacia él. Y le ofrece un trato, le dice, mira manito, tú te quieres matar al Spider-Man y yo también quiero su sangre, ¿qué dices? ¿Hacemos team? Así que Max, que ahora se hace llamar Electro, acepta esto y se termina aliando con Harry. Así que juntos se dirigen al edificio Oscorp, y Harry secuestra al vicepresidente mientras deja a Electro chuparse toda la energía del lugar. Nice.
Harry hace que lo lleve al lugar donde guardaban el veneno de las arañas y lo obliga a que se lo inyecte. Así que después de que lo hace, este empieza a retorcerse y empieza a transformarse, creciéndole garras y volviéndose verde, mientras se va acercando a un traje y un planeador verde. Regresando con Peter, este recibe un mensaje de Gwen, que le dice que fue aceptada para ir a Inglaterra, así que ya está yendo a tomar el vuelo. Pero más ratito Gwen está atorada en el tráfico y sale del auto solo para ver que Peter le dejó un mensaje bien romántico. Así que este aparece y se la lleva a la punta del puente y le dice que quiere estar con ella y que la seguirá a todos lados, por lo que ahora se irán juntos a Inglaterra. ¡Adoro los finales felices! Pero los jodidos problemas no tardan en aparecer, pues la electricidad de toda la ciudad se corta, y en pésimo momento, pues hasta dos aviones están a punto de chocarse por no recibir mensajes de la torre. Peter deduce que es Electro, pero le dice a Gwen cómo chucha lo voy a vencer si apenas lo toco con mi telaraña y mis disparadores explotan. Y Gwen le responde, prueba magnetizando tus disparadores pues, Gil. Así que Peter lo hace y ahora sí está listo para ir a putearse al Electro, no sin antes pegar a Gwen a un auto para que no vaya a joder. Así que Peter se va a pelear con el Electro, pero como están peleando en una central eléctrica, obviamente Electro tiene todas las de ganar. Y justo cuando se iba a enfriar al Peter, llega Gwen y le pasa el auto encima. Él le dice que la forma de vencer a Electro es sobrecargándolo de electricidad para que haga kaboom. Así que Peter vuelve a la pelea y espera el momento exacto para que Gwen vuelva a activar la central eléctrica, para que así Electro empiece a tener una sobrecarga, haciendo kaboom. Y gracias a esto volvió la energía en toda la ciudad y pudieron salvar a los aviones que se iban a chocar. Ah, pero los jodidos problemas no acaban, ya que llega Harry, que ahora es feo y verde. Y como Gwen estaba ahí, deduce que Peter es Spider-Man. Así que como venganza se la lleva hasta el cielo. Y estando ya hasta arriba, pues la suelta. Y Peter logra cogerla, pero ¿cómo será Harry de hinchapelotas que lo sigue jodiendo y jodiendo? Así que Peter lo saca de combate, pero ya es demasiado tarde, pues Gwen ahora se va en picada al suelo. Y Peter intenta alcanzarla con su telaraña con forma de manito, pero pues... ya la mano, en serio esta parte sí fue bien triste, viendo su manito de telaraña y todo. Obviamente Gwen no puede sobrevivir a la caída y ya en el funeral Peter anda bien triste y desanimado, ya que sigue visitando la tumba de Gwen sin importar cuánto tiempo pase.
Mientras tanto, Harry está encerrado en un loquero y un hombre misterioso va a visitarlo, y nos muestran que en las Industrias Oscorp están todos los trajes de los seis siniestros, pero como esta película no sé por qué no rindió, pues nunca los veremos en una secuela de este Spider-Man. ¿Qué? En todos estos meses, Peter no ha vuelto a ser el Hombre Araña, por lo que los crímenes han aumentado, hasta que Peter se pone a ver el video de la graduación de Gwen, en donde esta dice que en los momentos difíciles es donde debe haber más esperanza, y que no debemos olvidar quiénes somos en realidad, inspirando a Peter para que pueda dar vuelta a la página y seguir adelante. Mientras tanto, en las calles, uno de los seis siniestros hace su aparición, este es Rhino, pero como es mucho para la poli, no pueden detenerlo, pero un niño con las pelotas más grandes de Nueva York se para enfrente de él para intentar detenerlo, pero aquí hace su regreso triunfal nuestro buen amigo Araña, terminando la película con la pelea de Peter y Rhino, y fin. Y bueno gente, así terminaría la segunda y última película hasta ahora del Spider-Man de Andrew Garfield. Con respecto al Spider-Man de Tobey Maguire, pues creo que resumiré las tres pelis en un solo video. Así que con fe lo hago antes de que vea No Way Home. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte, activar la campanita, cuídense mucho y adiós.